aniversario 70 de la independencia de Israel. En esta su octava convención internacional 2018 en Texmelucan, Puebla. Que las bendiciones del Eterno continúen sobre su vida y que se multipliquen en su nueva misión como amigo de Israel. Y vamos a sellar esto repitiendo todos tres veces. Recuerden que ya aprendimos a decir Am Israel Hay. Am Israel Hay. Tres veces. Am Israel Hay. Am Israel Hay. Que viva. Que viva el Estado de Israel. Vamos a dar el micrófono a Alon David. Solo quiero comenzar que hace 2500 años, después de haber visto la destrucción del primer templo, el profeta Zacarías pronunció las siguientes palabras de Dios. Primero en hebreo: Adonai amar, Adonai tzvaot, od yishvus kenim, uzkenot berchovot Yerushalayim, veishish anto, veyakov merov yamim, urchovot ha'ir, así ha dicho Dios de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en sus manos por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que jugarán en ellas. Zacarías 8. Hacer algo que creo yo empieza en mi padre. Muchas gracias. Nunca pensé tener ese honor tan grande de parte de Israel. Así me emociona esto. No, es. Mi padre nos inculcó el amor a Israel. Y esto es muy simbólico para mí. Y te agradezco bastante porque sé que representas a un país hermoso al que tanto amamos. Y para mí, esto es muy simbólico y esto es muy agradecido. Es realmente mi placer y honor. ¿Listos? ¡Am Israel Ha!